Este lunes la novena sala penal del Distrito Nacional conoce el recurso de habeas corpus a favor de Julio César Llorente López, acusado de agredir a un agente de tránsito en una calle del Distrito Nacional la semana pasada. La audiencia inició a las 11 de la mañana, fue recesada al mediodía y retomada después de las 2 de la tarde. De acuerdo con informaciones preliminares, los abogados que representan a la Policía Nacional no estaban documentados del contenido del referido recurso. El imputado compareció a la audiencia con un golpe en su ojo derecho debido a una presunta pelea en la que se vio involucrado en el destacamento de Villas Agrícolas donde está detenido. El hombre de nacionalidad cubana y 36 años fue arrestado el jueves tras golpear a un agente de la DGCET el pasado miércoles cuando este alegadamente le hizo fotos a sus documentos. Aunque con este recurso Llorente López busca salir en libertad, para mañana se tiene pautada su solicitud de medida de coerción. Recuerde seguir esta y más informaciones a través de nuestra página web acento.com.do y acentotv.do. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva les informó Jesús Vázquez.